Bueno, chavales, pues le acabamos de soplar el chiste, ¿sabes? Le acabamos de poner pasta roja a los rojos, pero a los demás no le hemos puesto pasta. Entonces, no es preciso ponerle todos los días pasta. Al único que le voy a poner pasta va a ser a este, porque la hembra me la ha dejado bonito de sal. ¿Eh? Y ya está haciéndose el nido, y hace nada que le he puesto eso, pero que se me la ha dejado bonito, todo ensangrentado. Y el otro ya me la había matado. Me ha tocado ponerle eso ahí, y si quiere poner, que ponga, si no quiere poner, que haga lo que quiera. Lo que voy a coger ese macho, le voy a cambiar el amarillo, le voy a coger ese macho que está más fuerte por el otro. Un clic, ya os enseñaré la prueba. Venga, ahora veréis la diferencia de un macho a otro. ¿Vale? Venga. Pongo eso y le voy a poner también calabacín, que mira que lo tengo, mira dónde lo tengo preparado, el calabacín. ¿Vale? Ahora le pongo calabacín, que lo tengo preparado, le ponemos hasta los rojos, le voy a poner hasta los rojos calabacín y no le pasa nada. ¿Vale? Y que vayan comiendo. Vamos a ver la diferencia de ese macho aquel, uno de los mejores machos que tengo en el aviario, el amarillo ese. Venga, hasta ahora. ¿Y qué pasa, chavales? Mirad lo que tengo aquí. A ver si esto se ve bien. Que no se ve bien. Ahora. Bueno, chavales, pues bien, mira. Ya le hemos puesto la fruta a todos, ¿vale? Que yo sepa, lo tengo todo revisado y ya tienen fruta a todos. ¿Vale? No hace falta que le pongamos todos los días. No hace falta que le pongamos todos los días pasta de cría. Yo ahora le pongo una vez o dos a la semana, ¿eh? A los rojos sí, a los rojos hasta ya el mes de octubre. Es que mirad lo que tengo en la mano, ¿eh? Os voy a hacer la prueba de este macho, ¿eh? Mirad la anilla. Anilla del 2017. A ver si se ve bien. ¿Veis? Anilla azul, 2017. Bueno, ya hemos limpiado todo esto. Estos están ahí. Que liñen todos. Y ya le hemos puesto la. Ya se han arreglado de todo, ¿vale? De todo. Tienen su fruta, su verdura. Hoy no le voy a poner pasta de cría, ¿vale? Y vamos a hacer la prueba. Y lo que digo siempre yo, el aviario siempre tiene que ir poqueta a poqué. Bueno, a hacer la prueba. Vamos a ver, ¿eh? He quitado ese macho. Mira. Ese macho es el que le acabo de poner hace un momento. Que yo sé que es pisador, pisa. Pero ahora veremos este. Vamos. A ver si me deja. A ver si me tiro un poco más para atrás. Ya va. Y a la hembra. ¿Qué os parece, tío? Es uno de los mejores machos que tengo, ¿eh? Ahora la pilla. A ver. Mira la hembra, era la hembra que se pone, ¿eh? ¿Qué? Lo tenéis claro ya, ¿no? Lo tenéis claro ya, ¿no? La calidad que hay aquí. Bueno. Ya está. Lo tenéis clarito ya, ¿no? Vale. En fin. Y ese es bueno, que ese es hijo de él, ¿eh? Ese es un hijo de él. Pero machos como esos... He tenido, pero poco. Vale.
Y todas esas amarillas son hijas. Son hijas de él también. Estas son hijas de él. Esta también es hija de él. La tengo en cesión. Es muy buena, la tengo en cesión. Pues nada, chavales, ya le hemos limpiado el suelo, conforme que estaba todo lleno de plumas del suelo y tal. Y le hemos puesto agua, le hemos limpiado la mistura. Estos, si no pasa nada, ya la semana que viene van destetados ya. Esa me parece que tiene 4 huevos y de 4 huevos me parece que tiene 3 pisados. ¿Sabes? Pues que los tires. De 4 huevos, 3 pisados. ¿Vale? En fin, los pajaritos. A mucha gente le gustan los píos. ¿Vale? Los rojitos también. Mirad los rojos. Estoy enamorado de los rojos yo. Qué guapos están, ¿eh? Esos rojos los voy a poner individuales. Tengo aquí un módulo de 60 detrás de mí. Los voy a poner individuales para que no se pique la cola. Porque estos, como no tienen que ir a concursar en pluma, si se pican me da igual. Pero eso, si se pican... Si hacemos concurso con una de aquellas, si hacemos concurso en octubre y me gustaría llevar alguno... ¿Vale? Pues nada, chavales. Otro vídeo. Si os ha gustado, ya lo sabéis. Like y para arriba. Venga, hasta luego. Adiós.